Bueno, aquí vamos con otro review. Ahora pasamos a To Your Eternity. Usted sabe que vamos intercalando con One Punch Man, Chainsaw Man, Chumatsu no Valkyrie y así. Entonces, bueno, le toca el turno al tomo número 2 de To Your Eternity. Que pues, la verdad es que la bolsita la rasgué bastante brusco, pero bueno. Vamos con la review, unboxing, reseña, listo. Vamos a quitarle primero la bolsita típica, ¿no? Yo siempre lo quito por la adelante y la zafo ahí para volverla a utilizar, ¿ya? Ahorita, esto es por la Editorial Libre Argentina. Tiene un formato, pues una cuarta mía. A ver, cuánta, que una cuarta mía, ¿cuánto mide? A ver. Esto mide 17 centímetros. Básicamente es como me digo, 17 centímetros de largo. Y ya de largo, ¿no? Eso es lo importante, porque de ancho simplemente es sencillo. A ver, tiene aproximadamente casi 12 centímetros, 11 centímetros y medio. Así que es a la altura. Creo que esto se le llaman B6, no, Tankobon, si no me equivoco. Así que bueno, si me equivoco, corríjanme en los comentarios, por favor. Y pues bueno, acá To Your Eternity, tomo número 2, bonito como viene. Acá en la parte de atrás, un paisaje así bien chévere. Aquí con su código de barras, todo super full legal. El 0002 que coloca el manga, interesante. Luego, aquí pues nos muestran. Ustedes saben, ya se saben esta, lo que va a suceder en el tomo, ¿no? Si quieres se la leo, ya que casi no se ve a través de la pantalla, pero dice más o menos así. Aunque sería spoiler, pero bueno, mejor le voy a leer. Esta es la historia de cómo se elige el propio futuro. Porque bueno, si les leo esto es spoiler, ¿no? Así que vamos a quitarle la sobrecubierta porque efectivamente tiene sobrecubierta. Ya saben ustedes. Vean, la sobrecubierta aquí simplemente es blanquito. Así, y ahora en la parte de atrás vendría siendo así. Ya, vean. Uy, perdón, así, ¿qué tal? La verdad que me gusta, bonito, interesante. Listo, los dejé ahí para poder tomar pantallazo o algo. Ahora viene acá el manga así, con este diseño también. Chévere, los dibujitos, acá simplemente en negro. Lo mismo que iría acá. Acá traes más personajes. Logo de Ivrea. Luego quitamos acá y nos encontramos con esta imagen. Esto es en blanco y negro, no nos incluyen una imagen, no nos incluyen una página color, pero pues está bonito acá este dibujo bien bacano como lo hicieron. Y acá vea, en el tomo número 2 ya vienen cositas. Porque es como que la historia está acá. Vea, les voy a leer. Si no, pues, si no quieren escuchar esto, pues no sé, silencien o algo. O algo así. Ahí voy, dice. Un orbe fue introducido en esta tierra por una mano misteriosa. Ese orbe fue cambiando de forma. Se transformó en una piedra, en musgo y finalmente en un lobo. En un campo de nieve aislado se encuentra con una persona por primera vez, un muchacho que vive solo y sueña con conocer el mundo exterior. Y pues bueno, ahí sigue más, no quiero leer más. Y acá, personajes. Pues acá nos muestran los personajes que se está transformando, así, ta, 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 por los estímulos y toda la cosa. Tampoco lo detallo mucho, ya saben por qué. Y ahora los capítulos. Viene el capítulo, ¿cuántos? Del 5 al número 13. Vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capítulos en este tomo número 2. Y pues aquí, simplemente el dibujito, el sencillito, el dibujito del señor, ¿sí o no? Chévere, ustedes saben que modismos argentinos, o sea, ahí, normal. Bueno, la tinta está buena, sí, obviamente. Listo, acá simplemente más. Es muy bonito, la verdad, la historia, esta historia es muy bonita, la verdad que es muy recomendable para leerla. Uy, fue puerca, pero vea, como pueden ver ahí un poco de cosas, contexto y toda la vaina. Y pues acá ya saben que se acaba el tomo. Y acá viene pues lo de Ivrea, ¿no? Lo legal y todo. Luego la publicidad de que tienen licenciado unos tomos. Y pues así viene como tal. Ya, si quieren que hable más específico de este tomo o muestre alguna otra cosa, pues pueden dejarlo en los comentarios y con gusto lo haré. Ustedes saben que yo respondo. Cualquier cosa que ustedes comenten, yo les respondo sin ningún problema. Así que bueno. Creo que ya lo dejamos así por ahora. No indagué mucho aquí. ¿Por qué? Porque pues que no quiero hacerles spoiler también a ustedes. Capaz ustedes ya lo han visto, pero alguna otra persona no y se molesta. Pero podemos hacer spoiler si quieren también. Entonces avísenme si no hay problema. Pero pues, como esto, a ver cómo les digo. Este tomo número 2, la verdad que, digámosle, me dejó un buen, como un, ¿cómo les digo? Es que para spoilear, sí. O sea, es que es triste, la verdad que es triste. Y pues te anima, bueno, igual. Algunos capaz digan, no, no quiero sufrir más. O otros capaz si quieran seguir la historia a ver qué sucede. Entonces, bueno, así con eso se las dejo. Así que
Muy, muy interesante este tomo número 2. Y pues ya eso es todo. ¿Qué les parece? Suscríbete para que me ayudes.